Xavier Alconero Martín, 22 años. Estudia comunicación audiovisual. Aficionado a crear vídeos de temática filosófica, tiene una maqueta con canciones propias cuya temática es una bofetada a la injusticia social. Más de 3 millones y medio de visitas a su canal de YouTube, con más de 700 suscriptores, 1000 seguidores en Twitter y otros miles en Twenty. Actualmente está tramitando la emisión de su primer largometraje, New York Crispy. Un chico joven, lleno de iniciativas y creatividad, que nos ha abierto las puertas de su casa para esta entrevista. Haces vídeos, compones rap, escribes filosofía, sabes dibujar. ¿No crees que eres el hombre perfecto? El hombre perfecto por saber hacer esas cuatro cosas que tampoco sé hacer. Creo que el mundo abarca mucho más para llegar a ser el hombre perfecto. Creo que nadie es perfecto, ¿no? ¿Te consideras modesto, entonces? No, la verdad es que no. Creo que no soy muy modesto, pero sí creo que soy humilde. Vale, pues voy con 100. Y cuéntame, Xavi, ¿qué crees que haces mejor de todas esas facetas que te comentaba antes? Dibujar, no dibujo bien. Componer rap, bueno, hace tiempo que no lo hago. Supongo que los vídeos son mi fuerte. Y cuéntanos un poco cómo es Xavi Alconero, según tú. Soy inquieto, soy muy curioso, soy un poco egocéntrico. No sé, creo que me da miedo el quedarme quieto. Creo que continuamente me muevo y busco alternativas. Vale, pues yo voy con el 200. Sabes que el motivo de la entrevista, como eres una persona famosa por internet, ¿te ha sorprendido que te eligiéramos a ti? Me ha gustado que me eligierais a mí. No sé, estas cosas a mí me gustan. Que suben la moral. Sí, me ponen cachondo. Vale. Porque al fin y al cabo cuando haces algo, lo que quieres es enseñárselo a los demás y que tenga una repercusión y que se me devuelva de esta manera me hace muy feliz. Pero tampoco considero que sea en absoluto famoso por internet. Actualmente estudias comunicación audiovisual en la Universidad Carlos III. ¿Qué te ves haciendo en el futuro? Yo me veo haciendo reír o llorar o pensar a la gente. Supongo que siempre me he visto haciendo libros, vídeos, cortos, de todo un poco, presentándolos a concursos y viviendo de los premios, no sé. Creo que no. Lo que está claro es que voy a montar algo yo, no voy a trabajar para nadie. Ya lo he hecho durante mucho tiempo de mi vida y creo que no valgo ni para trabajar para alguien, ni soy capaz de dar órdenes a alguien que trabaje para mí. Me gusta crear y crear tú solo y transmitir. Sí, no soy bueno trabajando en equipo, aunque voy a tener que trabajar en equipo y lo hago, y de hecho lo estoy haciendo. Pero es crear. En equipo, en solitario, preferiblemente en solitario, creo que mi vida está enfocada a crear como hobby y, si Dios quiere, como trabajo. Y bueno, este proceso de creación, y como sabemos que ya has hecho cosas en el pasado, ¿a corto plazo tienes algún proyecto pensado? ¿Estás trabajando en algo? Sí, nunca paro, por supuesto. Estoy trabajando en un maravilloso proyecto que se llama Disaster Party 4.0, en el que podremos ver a la gente de la universidad locamente desenfrenada en una fiesta que ocurrió justo aquí donde estamos sentados hace una semana y media. Y ya, aparte de este proyecto de broma, tengo otro más serio, de verdad, que consiste en un vídeo en el que hablo sobre la soledad y más o menos traduzco todo lo que he sentido en estos 6 meses desde que vine a Madrid hasta hoy. Vale, lo veo igual a 200. Pues yo subo 2.500 más. Creo que me retiro. Estabas diciendo que tu próximo vídeo lo vas a bombardear por Twitter, ¿no? Que nos lo vas a hacer llegar a tus seguidores. ¿Qué medio prefieres para promocionar tus vídeos? Pues funciona bien Facebook y Twenty. Es lo que mejor funciona. Yo no sé utilizar Facebook, pero si todas las empresas y toda la gente que hace material audiovisual pone para que la gente lo consume en Facebook, supongo que Facebook es más mundial que el Twenty. Como yo me he criado con Twenty, nunca sabía utilizar bien Facebook. Y no me gusta precisamente porque no sé utilizarlo bien. Supongo que por eso lo hago por Twenty. Siempre soy un poco pesado por Twenty. Pero que una persona con tantas capacidades no sepa potenciar el Facebook, ¿no te parece que ya es hora de ponerse con esta red social que es un poco, digamos, más amplia que el Twenty? Y es que me da una pereza. Tienes esa ambición de promocionarte, pero te da pereza al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Yo por la promoción siempre suelo trabajármela bastante. O sea, yo cuando hago algo, lo hago bien y mientras lo hago voy pensando en que quiero que llegue a 10.000 personas, a 20.000 personas o a las que sea. Y una vez que lo termino y lo subo a YouTube, no me conformo con dejarlo en YouTube,
porque en YouTube es bastante complicado que los que quieras que lo vean llegue allí. Al principio era más difícil, ahora funciona el boca a boca. Cuando subo un vídeo nuevo, pues la gente acaba llegando a él porque se lo comentan entre ellos. Pero siempre hago un evento 20 o lo comento por Twitter para que la gente llegue a él. Y ahora mismo no tengo mucho tiempo, supongo que en verano cuando tenga más tiempo y saque la película de New York Crispy, por ejemplo, a esa sí que le quiero dar fuerte, quiero hacer una página web ya en condiciones. Y voy a utilizar la primera película, el primer largometraje de Saber al Conero para guiar a la gente hacia esa página. Yo paso mi tiempo invitando a todos. ¿Y Vimeo? ¿No crees que es una plataforma que también descuidas? Sí, joder, pero es que yo subí los vídeos a Vimeo y me encuentro con que nadie los visita allí. Vaya mierda, pues no quiero. Yo los subo a la plataforma que me depare beneficios en cuanto a volumen de reproducción. Y como Vimeo no se me da bien, pues me voy a lo eficaz. Bueno, ahora estamos hablando un poco de lo que creas, cómo te promocionas, y tú para promocionarte has creado tu propia firma, que es Alconero Producciones. ¿Crees que se convertirá en un futuro en una productora real? Me gusta pensar que lo ha sido. Yo en mi pueblo, aquí en Madrid aún no lo he hecho, pero en mi pueblo trabajé haciendo vídeos corporativos de empresas, de bares, hice promociones de skaters, cosas así, y me he ganado la vida durante mucho tiempo de este modo, usando el Alconero Producciones, algo que nunca ha sido empresa, ha sido más o menos una especie de asociación de un solo miembro. Espero que algún día el Alconero Producciones sea una productora real, como empresa constituida, pero quizá no la llame Alconero, porque es mi apellido. Y muchas veces se confunde promoción con narcisismo. Y cuando creas con 15 años una firma con la que llamar a tus vídeos, le pones Alconero sin darte cuenta de que tú te llamas Xavier Alconero, y cuando digas, mira este vídeo de Alconero Producciones, al final la gente acaba diciendo, qué pesado. Estamos hablando aquí de un componente narcisista. Si tú crearas tu propia empresa, ¿no crees que deberías ampliar la gente? Es uno de mis mayores defectos. Las cosas me gustan a mi manera. No confío en los demás. Creo que si contrato a un montador o a un director de fotografía, no lo va a hacer como lo haría yo. Me equivoco. Probablemente me equivoque, porque hay gente muy válida por ahí, pero aún no los he conocido del todo. Hay gente, una persona o dos, a las que soy capaz de decirles, hazme la música para este vídeo. Pero tal como te lo hago, me fío de ti. Si trabajo con alguien, quiero poder decir me fío de ti, y solamente lo puedo hacer con dos personas. 200. ¿Cómo descubriste esta vocación para hacer vídeos? ¿Y cómo fueron esos primeros vídeos? ¿Y por qué no están en YouTube, en tu canal de YouTube? ¿Has decidido retirarlo? Cuando tenía 14 años, que es cuando empecé a hacer vídeos y tal. Bueno, yo siempre he sido un gran comunicador, pero con 14 me metí en lo que es lo audiovisual. Con mi cuadrilla de amigos del instituto de 14 años, pues como toda cuadrilla de chavales de 14 años, teníamos nuestras coñas y nuestras gracias en las que nos metíamos unos con otros. Y mi primer vídeo fue de dibujos animados, hecho así con el Paint, cutrísimo, en los que salía todo esto. Y en vez de dárselo en CD a todo el mundo, a mis colegas, pues lo que hice fue descubrir YouTube y lo subí a él. Y nada, les pasé el link y por ahí pudieron conocerlo, los que tenían ordenador, porque te estoy hablando de... Hizo mucha gracia y se divirtieron mucho, así que hice otro, después hice otro, y así fue como fui, cada vez los veía más gente, hasta que empecé a hacerlos para un colectivo mayor que para mi grupo de amigos. Pues como empiezan todas las cosas, supongo, poco a poco, y no están en YouTube ahora mismo porque dan pena. ¿Haces los vídeos para una gratificación? ¿Porque te gusta que te digan si les gusta, que la gente se ría con ellos? ¿Por qué? Sí, desde luego, si yo hiciera vídeos para guardarlos en el ordenador, no los haría. Busco el reconocimiento, sin duda. Supongo que como todo artista, al fin y al cabo. Y que me digan que están bien y todo eso, pues me gusta y me anima a seguir. Probablemente, si mis vídeos tuvieran dos reproducciones, seguiría haciéndolos. Porque soy una persona que... Una de mis frases favoritas es que si el mundo acabase mañana, hoy aún plantaría un árbol. El reconocimiento y que me digan que mola es capricho. Lo que me llena cuando los hago es poder expresarme y sacarlo de dentro. Habías dicho la palabra artista en tu última respuesta. ¿Crees que tus obras son arte? Creo que de mis obras son arte más de las que dice mi padre, pero menos de las que digo yo. Supongo que no son todas. Supongo que hasta ahora, de las 200 que he hecho, siendo franco, supongo que 50 son arte y 150 son un proceso de juego de un niño con su cámara. Pero a partir de ahora quiero que todas sean un poquito más serias.
En tu canal de YouTube, ¿cuántos vídeos tienes? Porque creo que solo tienes 20 subidos. Hasta antes de venir a Madrid tenía 100. No, miento. Tenía 90 y tantos. Pero al venir a Madrid quité casi todos. Porque allí muchas veces voy por la calle y soy el de los vídeos. Cuando conozco a alguien, tengo la mala suerte de que él ya me conoce a mí de antemano. Y quería evitar eso en Madrid. ¿Pero no te gusta estar en boca de la gente, que la gente te reconozca? No. No, en el fondo no. En el fondo ¿te gusta que tus vídeos sean conocidos, pero que estés un poco al anonimato? Sí, desde luego, a partir de ahora, a medida de que me sea posible, voy a poner mi nombre, pero no mi cara. ¿Aceptas bien las críticas? Me gusta la crítica más que el halago. Cuando vienen, he visto este vídeo, está de puta madre, me gusta mucho, no me dice nada. Pero cuando alguien me critica, me dice, me parece una puta mierda, es tu crítica. Me gusta que me critiquen, que me digan, es muy lento, es muy aburrido, esto sobra. Hombre, si me dicen, me parece una puta mierda de manera gratuita y sin argumentar, me parece una crítica destructiva para tocar los huevos. Pero tampoco me preocupa en exceso. Y muchas críticas son simplemente por... envidia. Porque detrás que... sí, por envidia. Porque detrás de alguien que hace algo siempre hay alguien que lo quiere hacer. Subes tu apuesta y yo... Venga, Olin. Nada, me retiro. Y de los vídeos que tienes, ¿con cuál te sientes más identificado? Pues quizá Gris o American Airlines. Sí, algunos de esos dos, por ejemplo, son de los que más caché parece que tienen. Que los ve alguien y dice, ah, este vídeo, este tío es guay. Para mí, algunos tienen más sentido. Pero los que más sentido tienen para mí, los veo otro y dicen, vaya puta mierda. Una cita que dice que te califican como independiente y anticomercial. O sea, con lo que estás comentando, sigues una línea comercial, ¿no? Si solo vendes los que sabes que van a gustar. Sí, es posible que ahí me hayas pillado, pero para poder hacer algo independiente y que llegue a un montón de gente, detrás tiene que haber algo comercial para haber captado un montón de gente a la que luego darles mierda con sentido, pero que no quieren ver. ¿Qué consejo darías a una persona que quisiera dar a conocer sus trabajos? Creo que no sabría por dónde empezar a dar consejos a la gente que quiere darse a conocer, pero creo que un importante, el único que soy capaz de dar ahora, es que si quieres llegar a la gente siendo un don nadie desde internet, tienes que hacer algo muy bueno y de muy buena calidad, o coger un discurso social existente y hacerlo tuyo, hacer un vídeo con el que la gente se identifique. Y no te va a servir de nada hacer promoción, invitar a gente, hacer eventos, rayar por Twitter. Tienes que hacer algo que se promocione solo, que la gente sea la que haga el trabajo de promoción, que digan, mira esto, el boca a boca. Yo no he llegado todavía a eso. Y tampoco sé si quiero llegar, pero creo que esa es la manera. Para finalizar, te vamos a dejar que brevemente pues te promociones un poquito para la gente que va a ver esta entrevista. Sí, amigos, entren en YouTube, en Google y escriban Halconero, Halconero Producciones o Halconero a secas, y escuchad mi música, leer las cosas que escribo y, no sé, ver mis vídeos, porque los hago con ganas y realmente... si no tengo nada que decir, no hago nada. Solamente espero a tener algo que decir. No sé, supongo que sí que puede aportar algo a cada persona lo que yo hago, porque me parece que no son tonterías. Y ahí os espero para que los veáis, que seguro que pasáis un buen rato. Además, como todavía no sé qué es lo que mejor se me da, hago de todo. Tienes comedia, tienes para pensar y para llorar, que creo que es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Hacer llorar, pensar y reír a la gente. Halconero en Google.